¿Esto me lo puedo poner atrás mejor? ¿O no? Para que no quede bien el cable. Nos dejaron sacarnos esto, parece que estamos bien lejos. Muy buenos días a todos y a todas. Soy Liu Vallés, investigadora del Centro de Políticas Públicas UC, que junto al diario La Tercera ha organizado este ciclo de conversaciones con los candidatos y candidatas presidenciales con el objetivo de dialogar y profundizar en sus propuestas programáticas para el conocimiento tanto de la comunidad de la Universidad Católica como del público en general. Este segundo encuentro de presidenciales UC está siendo transmitido vía streaming en el canal de YouTube de la UC y en el sitio web de La Tercera. El video de este evento va a estar disponible desde mañana en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl y en www.latercera.com en el bloque Conversaciones LT. Les comento que esta actividad presencial que se realiza en el Salón de Honor de nuestra universidad tiene un aforo limitado y aquí el público presente debe usar mascarilla durante todo el tiempo que dure la conversación con la candidata. Además, vamos a mantener las puertas abiertas para una ventilación cruzada. Queremos agradecer a las personas que hicieron llegar sus preguntas para esta conversación. Varias de ellas han sido incorporadas en las preguntas que van a realizar las entrevistadoras. Agradecemos la presencia del público esta mañana en el Salón de Honor y también de quienes nos están siguiendo vía streaming. Saludamos especialmente al señor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al señor José Luis Santamaría, director del diario La Tercera, a la señora Yasna Proboste, candidata presidencial invitada el día de hoy, y al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Larrazábal, también presente entre nosotros. Saludamos a los miembros del Consejo, del Honorable Consejo Superior, a los académicos y estudiantes presentes, a los miembros del equipo de La Tercera y del comando de la candidata invitada. Asimismo, les quiero presentar a Francisca Alessandri, quien es coordinadora de la encuesta Bicentenario UC, quien junto a Eugenia Fernández, editora de redacción general de La Tercera, entrevistarán a la candidata. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida del rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Muchas gracias y muy buenos días, muy bienvenidos y bienvenidas a esta importante actividad. Inicio mis palabras agradeciéndole a la senadora Yasna Proboste por la gentileza de estar acá, la cercanía que nos demuestra a la universidad y al diario La Tercera. Un saludo muy especial a José Luis Santamaría, director del diario La Tercera, a Ignacio Larrazábal, a todos los miembros del Honorable Consejo Superior, y un agradecimiento especial a Francisca Alessandri y Eugenia Fernández por estar con nosotros hoy acá. Profesores, profesoras, estudiantes, invitados especiales, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas.
Gracias por la presencia en este encuentro, el segundo de este ciclo de diálogos que hemos organizado de cara a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Esta invitación ha sido con el objeto de analizar en detalle múltiples temas que son de relevancia nacional. Agradezco el interés que ustedes manifiestan por estar en este espacio de reflexión. Como se ha dicho, hay un número acotado de personas aquí, estamos transmitiendo en nuestras plataformas. Buscamos profundizar en las ideas y programas de algunos candidatos y candidatas que desean liderar nuestro país desde marzo del 2022. Como Universidad Católica sentimos el deber de impulsar y nutrir el diálogo y generar instancias en las que tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general puedan formarse una opinión contundente antes de las próximas elecciones. El compromiso de nuestra Casa de Estudios desde su fundación ha sido contribuir al desarrollo de Chile y de todos sus habitantes, por lo que siempre estamos atentos a los espacios donde podamos aportar. Esta preocupación está plasmada en nuestro quehacer diario y también en la generación de este tipo de actividades, pues estamos convencidos de que las universidades ofrecen un espacio neutro y privilegiado para convocar a todos los actores de la sociedad a dialogar. Como mencioné anteriormente, este es el segundo encuentro en que tenemos durante este mes. La semana pasada estuvo el candidato Sebastián Sichel y la semana subsiguiente estarán don Gabriel Boric y don José Antonio Kast. Ellos, junto a la candidata aquí presente, se perfilan como las más probables en llegar a la moneda, según las encuestas dadas a conocer en las últimas semanas. Quien asuma este liderazgo en nuestro país tendrá importantes desafíos por delante, con la Convención Constitucional, redactando la nueva Carta Magna, con una pandemia que nos ha afectado y que gran parte de la ciudadanía ha sido golpeada por ella, y con una crisis económica derivada del COVID-19 que está en desarrollo. En este contexto, consideramos muy relevante conocer a fondo las propuestas, no solo para reactivar el empleo, sino también para acortar las brechas de género en materia laboral, las que se vieron fuertemente acentuadas producto de la pandemia. En materia de educación, por supuesto, hay preocupaciones relevantes. Una de ellas es el proceso de desmunicipalización de la educación escolar, el déficit de profesores idóneos, entre otros. No quiero terminar estas palabras sin antes de agradecer la destacada labor del Centro de Estudios de Políticas Públicas, cuyo equipo lidera Ignacio Irarrázaval. Quisiera señalar que en sus cerca de 2 décadas de trayectoria, el Centro de Políticas Públicas ha logrado establecer un diálogo permanente de la academia con el sector público, el sector privado y la sociedad civil, colaboración que consideramos imprescindible para el desarrollo de nuestro país. Gracias nuevamente a Diario La Tercera por acoger esta invitación. Muy bienvenidos. Muchas gracias, rector, por sus palabras. Partimos entonces esta conversación, pero antes quiero hablar un poco de la candidata invitada, Yasna Proboste. Nació en Vallenar y es de ascendencia diaguita. Es profesora de educación física y magíster en administración educacional de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Milita en el Partido Demócrata Cristiano desde los 14 años. Fue dirigente estudiantil en su etapa escolar y universitaria. Fue presidenta del Senado desde el 17 de marzo del año 2021 al 25 de agosto del mismo año, lo que marcó un hito por ser la primera vez que este cargo es ejercido por una congresista de ascendencia indígena. Anteriormente fue senadora por la 4ª circunscripción, región de Atacama, en el periodo 2018, diputada por el distrito número 6, región de Atacama, en el periodo 2014-2018, fue además ministra de Educación entre 2006 y 2008, en el gobierno de Michelle Bachelet, y ministra de Planificación entre 2004 y 2006 en la administración de Ricardo Lagos. Entre 2001 y 2004 fue intendenta de la región de Atacama y entre 1997 y 2001 fue gobernadora de la provincia de Huasco. Hoy es candidata presidencial del nuevo Pacto Social. Dejamos entonces a Francisca Alessandra y Eugenia Fernández con la entrevista a Yasna Proboste. Muchas gracias. Buen día. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Me gustaría empezar esta conversación hablando de política,
Ayer tuvo un debate que fue a ratos áspero entre los candidatos que ya llegan a la primera vuelta para la que quedan solamente 40 días. Me gustaría partir preguntándole, ¿cómo va a ser para que su campaña levante vuelo y salga del tercer lugar en el que ha estado en las encuestas estancado desde un inicio? Bueno, la frase final, eso de estancado desde un inicio, la verdad no la comparto porque es una candidatura que viene en ascenso. Pero nosotros estamos aquí para dar a conocer cuáles son las ideas que nos mueven en este camino. Porque hoy día, desde Nuevo Pacto Social, hemos acogido esta decisión, que no es una decisión necesariamente personal, es una decisión ciudadana, después de haber ganado también un proceso de consulta ciudadana. Y nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer durante este tiempo y en los 40 días que quedan de aquí al 21 de noviembre, es seguir recorriendo el país, escuchando, acogiendo y dando a conocer cuáles son aquellas iniciativas que comprometen nuestro actuar en el proceso de esta campaña presidencial con miras a ganar este proceso en noviembre. Ha habido voces del Partido Socialista, como el senador Carlos Montes, que pidió un replanteamiento de la campaña hace una semana. Y por otro lado, tal como decía Luba recién, su trayectoria es política en un momento en que hay un cuestionamiento muy fuerte precisamente a las personas que tienen trayectorias políticas y al parecer una preferencia por candidatos independientes o personas con perfil independiente. ¿Cómo se condice eso con su propia candidatura? Bueno, cuando uno mira todo el espectro de candidatos y candidatas, la verdad no hay nadie que se ajuste al perfil que usted señala de independientes. Hay algunos que se ponen un cartel de independientes, pero en realidad no lo son. Yo me siento muy orgullosa de lo que nosotros hemos dicho mientras escuchaba a quien hacía el perfil. Yo milito desde los 14 años, en momentos en donde los partidos estaban proscritos, en donde pensar distinto te podía costar la vida. Y lo hice porque además soy una persona que tengo una profunda inspiración cristiana. Me importa lo que le pase a los demás. Nunca en todos estos años de un modelo neoliberal que nos dijeron que el individualismo, la competencia, era el motor de desarrollo, para mí eso no fueron los valores que primaron, sino que era la solidaridad, la colaboración, y eso es también lo que nosotros aportamos en este proceso. Senadora, buenos días. Hola, ¿cómo está? Siguiendo con el tema, ayer en el debate pudimos ver que había muchas coincidencias suyas con el candidato Boric. Para la gente que está pensando cómo decidirse, ¿cuál diría usted que es la diferencia fundamental entre su proyecto y el de Gabriel Boric? Mire, nosotros tenemos coincidencias, pero también tenemos temas de los cuales nuestra postura es muy distinta. Quiero mencionar algunos. Por la posición de Chile, nosotros creemos en que nosotros tenemos que reafirmar una política económica abierta, integrada. Eso además nos ha permitido durante estos años superar la pobreza. Nos ha permitido que muchos de nuestros pequeños empresarios, empresarios en general, puedan exportar en mejores condiciones. Lo que nosotros hemos señalado es que vamos a respetar la palabra empeñada por nuestro país. Y nosotros no nos hemos planteado revisión alguna de los tratados que han sido aceptados democráticamente en nuestro país. Eso ya es una primera diferencia. Gabriela señalaba que ellos van a revisar todos los tratados. Y esto es bien complejo, además, en momentos en donde tenemos que dar certezas, tenemos que hacer un gran esfuerzo por generar más crecimiento, más empleo. Otra de las diferencias fue también puesta en el debate en el día de ayer y que tiene que ver con la política de migraciones. Yo no creo, a diferencia de lo que dice Gabriel, que aquí pueden entrar todos y que a todos les vamos a dar casa y que todos van a tener él ayer trabajo. Lo dijo que lo había sí, pero eso es lo que está, eso es lo que está escrito, la verdad, y es las declaraciones que personalmente la he hecho. Entonces, yo creo que en esto uno tiene que tener un sentido de lo que nosotros hemos planteado. Primero, esto es un problema complejo. La migración, si bien es cierto, es un derecho humano, pero nuestro país también tiene la posibilidad de establecer las reglas respecto de quienes ingresan a nuestro país. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los deberes? ¿Va a ser una zanja virtual, no física? No, mire, a mí me parece que aquellos que proponen soluciones simplonas a problemas complejos, la verdad, no aquilatan el problema en el que hoy estamos. ¿Pero cómo detener? Lo que nosotros hemos señalado, primero, durante estos años, mire, no es casualidad en que hayamos tenido tres cancilleres en tres años. Eso da cuenta de un problema que es objetivo de este gobierno en materia de política internacional. Chile ha estado más bien aislado y nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar un problema que es un problema
planetario, pero particularmente aquí en la región, que es un problema regional. Y tenemos que conversar y dialogar con los otros, dialogar con los otros países que son parte de esta ruta migratoria para impedir el tráfico ilegal. Tenemos que abordar en los temas de cooperación internacional para tener los albergues en las fronteras, de manera de que las personas que llegan a nuestro país puedan hacer primero una revisión sanitaria, hacer sus cuarentenas ahí y hacer toda la revisión de sus papeles, de manera de que en nuestro país no tiene por qué aceptar personas que tienen prontuarios delictuales. Todos los países que tienen procesos migratorios que son seguros, ordenados, regular, a nosotros nos interesa incorporar un cuarto elemento que es digno, tienen deportaciones, pero deportaciones que se ajustan a las leyes nacionales, a los estándares internacionales, y el problema que ha hecho este país es que, particularmente en este gobierno, es que ha realizado deportaciones masivas que no cumplen siquiera los estándares de la ley nacional. Senadora, hay dos temas claves en esta campaña y durante este año, y sobre todo desde el 2019, que tienen que ver con la incertidumbre política y económica y, por otra parte, con la gobernabilidad. Es una cuestión que es un factor de preocupación. Le quiere preguntar, ¿su coalición hoy día garantiza gobernabilidad cuando hace unos meses hubo casi un quiebre entre su partido y el PPD y el PS, que quiso ir a una primaria con el Frente Amplio? Cuando hay también una parte del PS que ha sostenido dudas respecto de si apoyarla a usted o no. Cuando la convención ya no hay una minoría de convencionales que son militantes o adherentes a Nuevo Pacto Social. Y cuando hay zonas electorales claves, como en la región metropolitana, donde, por ejemplo, no estaría asegurada su representación en el Senado. Mire, yo creo que es bien importante, primero, y agradezco la pregunta porque nos permite abordar un espacio que para nosotros es muy relevante respecto de lo que ocurre en nuestro país. Y me refiero a la Convención Constitucional. Nuestro sector, Nuevo Pacto Social, que tiene presencia en la Convención, ha sido un motor muy importante para dar gobernabilidad a la Convención, para sacar adelante, a partir del diálogo, de los acuerdos, la primera etapa, que era la primera etapa reglamentaria. Y creo que eso también es muy significativo. Cuando usted mira lo que ocurre en las regiones, tenemos 15 de 16 regiones en manos de la oposición. Esto también nos permite señalar en que la gobernabilidad se construye a partir de la generación de grandes mayorías. Nuevo Pacto Social es eso. Es la posibilidad de terminar con este clima de polarización que no ayuda a nuestro país, que no ayuda para reencontrarnos, que no ayuda para generar paz, tranquilidad, para resolver nuestras dificultades. Y nosotros somos perfectamente representantes de una gran mayoría política y social, no solo desde Nuevo Pacto Social, con Ciudadanos, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal Nuevo Trato, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, sino que sobre todo en la relación que hemos construido durante mucho tiempo con las organizaciones sociales que buscan que nuestro país se transforme, pero se transforme en paz, que se transforme con tranquilidad, porque un gobierno de mayoría asegura gobernabilidad y la gobernabilidad asegura que recuperemos la paz social que se ha perdido en nuestro país. Y por lo tanto es importante mirarlo en este contexto. Lo que nosotros representamos además tiene una mirada muy, muy nacional. En el caso de la región metropolitana que usted señala, precisamente, es gobernada por el Nuevo Pacto Social, el gobernador electo. Entonces, creo que además para el Centro de Políticas Públicas, que es un pilar muy importante de este espacio y que ha trabajado durante muchos años en los temas de desarrollo territorial, esto es un enfoque que uno tiene que tener siempre muy presente. Chile no es Santiago. Chile no es solo el que pase aquí alrededor de donde uno labora. Chile tiene una mirada mucho más amplia y lo que nosotros nos hemos propuesto además es que el rostro del Estado no dependa de la comuna en donde uno le haya tocado nacer o vivir. Y eso también tiene que ver con dar gobernabilidad, con entender este país, con caminar, con conocerlo, con la posibilidad de generar acuerdos. Y nosotros además hemos dado testimonio de aquello, no es un discurso. Hemos dado testimonio a través de la agenda de mínimos comunes, hemos dado testimonio en la búsqueda de acuerdos en materia legislativa y eso es lo que nosotros ofrecemos también para recuperar no solo la gobernabilidad, sino también la paz social que se ha extraviado en nuestro país. Usted lo dice, perdón, usted se refiere al gobernador de la región metropolitana. Yo le quería preguntar si era el caso hipotético que usted pasara a segunda vuelta con Gabriel Boric. ¿Dónde iría a buscar los apoyos necesarios para llegar a la Moneda? Mire, yo he sido un par de veces,
candidata a elección popular, cuando fui diputada, candidata a diputada el año 2013 y luego candidata a senadora el año 2017. Y por lo tanto yo nunca hago una segmentación de la ciudadanía. Es que yo se lo pregunto porque en el caso de Claudio Rego fue bien claro que él apeló con su discurso al centro y que de alguna manera apeló a toda esa gente que en principio no había votado por él. Entonces usted enfrentada a Prodignidad, ¿usted ha pensado cuál sería su discurso, cómo podría conseguir los apoyos políticos necesarios? Nosotros estamos trabajando como lo sabemos hacer, que es dando a conocer cuáles son nuestras ideas, nuestro modelo de sociedad, y en este están convocados todos. Aquí no es solo a los que uno representa. Y lo digo porque, solo poniendo un ejemplo, soy militante de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana tiene un padrón de militantes de poco más de 30.000 personas, y yo en la consulta ciudadana obtuve más de 80.000 votos. O sea, soy efectivamente una persona que puedo superar estas barreras y es lo que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida de servicio público. Y de pasar Gabriel Boric a una segunda vuelta, ¿usted lo apoyaría? Porque ya le han rostrado a él que es el candidato que tiene al Partido Comunista detrás. ¿Lo apoyaría? ¿Exigiría algún tipo de condición programática? ¿Cómo ve ese escenario? Yo creo que cada día tiene su afán. Y hoy día estamos con miras al 21 de noviembre y yo soy una mujer que tengo esperanza y trabajo para eso. Así es que yo espero estar en la segunda vuelta. Pero seguramente algunos puntos del programa de Gabriel Boric, ¿verdad? Y del partido, seguramente habrá puntos del programa de Gabriel Boric que usted no comparte y que no le gustaría eventualmente que estuvieran ahí si es que usted tiene que tomar una decisión. Sí, pero mire, yo no me pongo en ese hipotético caso. Creo que hoy día lo que estamos haciendo es dando a conocer, y ese es el sentido por el que yo estoy acá, dar a conocer cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestros propósitos en esta campaña y de insistir. Vamos a trabajar sin descanso en estos 40 días que nos separan de aquí al 21 de noviembre. Senadora, usted sufrió en carne propia una acusación constitucional cuando era ministra de Educación. De marzo hasta ahora se han presentado 6 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, 3 contra magistrados de la Corte Suprema, 1 contra una magistrada de la Corte de Apelaciones, 1 contra el intendente de la región metropolitana, 1 al presidente de la República y ahora está en estudio la segunda. No le voy a preguntar qué opina porque yo sé que usted no puede pronunciarse, pero sí me gustaría su análisis como senadora, como parlamentaria, de la eficacia que usted ve en esta herramienta institucional y si cree que en el último tiempo ha derivado en una herramienta política. Bueno, las acusaciones constitucionales son una herramienta política. No creo que eso no tiene ninguna discusión. Está en la Constitución, así se ha definido. Y lo que nosotros particularmente hemos hecho en este proceso que a mí me ha tocado actuar como jurado en el Senado, es ser muy rigurosa, porque además yo tengo una máxima, ¿no? Uno no le puede hacer a los demás lo que no le gusta que hicieron con uno. A mí me acusaron constitucionalmente por hechos ocurridos antes que yo llegara a ser ministra de Educación, por hechos que además eran... ¿Qué le pasó a usted, perdón, no le parece que después ha venido una vuelta de mano y que ha tenido la misma connotación que le pasó a usted? ¿En las otras acusaciones? ¿Sí? En una, efectivamente, en la de la jueza, porque a ella se le estaba juzgando por una situación que claro, tenía una connotación social muy compleja, después de un crimen horroroso respecto de una adolescente. Sin embargo, cuando ella tomó la decisión, lo hizo con las herramientas y con las reglas que existían en ese momento. Y por lo tanto, venir a juzgarla a ella por lo que estaba pasando en un tiempo distinto no era, en mi opinión, lo justo y por eso que voté en contra. Y en eso yo soy muy rigurosa, porque a partir de lo que a uno le tocó vivir, decir, mira, esto era una herramienta política, a nosotros se nos juzgó porque no les gustaba el camino que nosotros estábamos llevando. Ya el año 2006 nosotros habíamos dicho fin al lucro en la educación y eso le molestó a muchos.
Fuimos capaces, a partir del acuerdo, de terminar con la LOCE, que era una ley sacrosanta, firmada por Pinochet el 10 de marzo del año 1990. ¿A usted le parece que es una herramienta que se ha usado bien o que se puede hacer un uso excesivo de ella? Es una herramienta que está en la Constitución, y uno lo que espera es que siempre se pondere en justicia los hechos. Cuando ocurrió la acusación constitucional contra el ministro del Interior, lo que se estaba juzgando era por hechos que habían ocurrido mientras él era ministro de Educación, perdón, de Interior. Lo mismo ocurrió respecto del intendente, mientras él era intendente de la región metropolitana. En el caso de la magistrada, era muy similar a lo que a mí me tocó vivir, por hechos ocurridos, en el caso mío, antes siquiera de llegar a ser ministra de Educación. En el caso de ella, cuando era jueza y tomó esa decisión, lo hizo en el marco de los elementos que la justicia le entregó y el reglamento de gendarmería así lo definía. En el caso del presidente ahora, perdón, también estaría prescrito en ese sentido. La acusación que hoy día se está presentando son por hechos ocurridos en el 2009 para su primer gobierno. Eso ya también fue otro tiempo, debería estar prescrito, ¿no? Bueno, parece que usted como periodista tiene más información, porque yo ni siquiera conozco el texto de la acusación, a lo mejor usted lo conoce, pero... Pero es a partir del contrato firmado el año 2009. Es que desconozco el texto de la acusación. Pero si fuera así, a partir de ese contrato... Nuevamente usted me hace una pregunta hipotética, tengo que ver el texto. Senadora, el vicepresidente de la convención dijo que, dada el cuestionamiento que ha sufrido el cargo de jefe de Estado, había llegado el momento de pensar en un parlamentarismo futuro. ¿Usted, como sistema político, cree que el parlamentarismo es una opción para Chile o cree que es mejor el presidencialismo? Bueno, mire, a mí me parece que la convención va a tener que debatir respecto de cuál es el mejor sistema para nuestro país. Lo que nosotros hemos señalado es que vamos a mantener siempre una conducta absolutamente respetuosa del trabajo de la convención. Entendemos que la decisión y que la opinión que uno puede dar genera o puede generar cierta influencia en la convención. Y por lo tanto, nosotros en eso hemos dicho, vamos a esperar la definición que haga la convención. Nosotros no nos vamos a pronunciar mientras la convención no lo defina. Lo mismo respecto si es un sistema unicameral o bicameral. Creo que esos son temas en que hoy día tenemos que dejar que la convención haga su análisis, su deliberación, y nosotros nos pronunciaremos en el plebiscito de salida. ¿Y está abierta de que si es electa y después se determina que tiene que dejar el cargo, está absolutamente disponible? Bueno, la convención nos va a hacer una propuesta al país. Lo que defina la convención no es lo que se va a aprobar necesariamente, porque para eso es el plebiscito de salida. Y por lo tanto nosotros nos vamos a mantener muy firme en lo que hemos definido. Lo dije el 17 de marzo al asumir mi tarea como presidenta del Senado, en que nosotros vamos a apoyar el rol de la convención constituyente, no solo porque hemos trabajado para que eso así ocurra, una convención que hoy día es paritaria, con presencia de escaños reservados. ¿Cuál es su evaluación después de tres meses? Además, presidida por una mujer como Elisa Loncor. ¿Es buena su evaluación? ¿Tiene algunos aspectos? Yo tengo una buena evaluación. Soy de aquellas que mira con esperanza el trabajo de la convención constituyente. ¿No tiene ninguna aprensión? No, creo que ha habido también una campaña que se asoma para tratar de desprestigiar el trabajo de la convención. ¿Usted, como la presidenta, cree que se informa mal sobre el trabajo de la convención? Yo insisto, yo me inscribo en aquellos ciudadanos que mira con esperanza la convención constituyente. Creo que lo que ha ocurrido recientemente, en donde se ha completado esta primera parte del reglamento, da cuenta en que finalmente se comienza a instalar lo que nosotros queremos también para nuestro país, que es el diálogo, que es la búsqueda de acuerdo, que es poder concentrarnos en aquellos temas en donde la ciudadanía, con un mandato mayoritario, el 80% que estuvimos por el apruebo en octubre del año 2020, le hemos entregado a la convención. ¿Usted se inclina a conmemorar más bien el 18 de octubre o el 15 de noviembre? Mire, yo me inclino a reconocer y valorar el que el acuerdo por la paz ha sido muy importante. O sea, el 15 de noviembre, usted sería una inclino, fecha que recalca. Me inclino a reconocer en que a lo mejor muchos de nosotros nunca imaginamos que íbamos a poder ver un proceso constituyente paritario, con representación de nuestros pueblos originarios, encabezado por una mujer inteligente como Elisa Loncón, pero reconozco que eso fue posible a partir de la movilización de la ciudadanía. Senadora, ¿usted cree que Chile está mejor o peor que el 18 de octubre del 2019?
Yo soy, como le digo, aquellas que mira con esperanza el proceso y creo que el que ya tengamos instalada una convención constituyente, eso nos permite decir que vamos hacia un camino mucho mejor del que teníamos. Un tema que no se ha podido agotar después del 18 de octubre del 2019 es la violencia. Tenemos focos todavía. El viernes sábado murió acá, muy cerca de aquí, Denise Cortés, abogada, estudiante en realidad de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. A mí me gustaría saber, respecto al orden público, y que también tiene una ligación muy importante con la gobernabilidad, ¿cómo lo garantizaría usted en lo inmediato, tomando en cuenta que una reforma carabinero será algo de largo aliento? Mire, primero expresar nuestras condolencias a la familia de Denise, a su casa de estudio también, que ha estado siguiendo muy de cerca, y reiterar lo que planteamos con mucha fuerza el mismo día sábado, que creo que esto requiere de una investigación muy rápida, muy acuciosa, para investigar las causas del deceso, porque lo que nosotros tenemos que ser capaces de garantizar es que en nuestro país las personas podemos manifestarnos y podemos ir a una manifestación y saber que vamos a volver a nuestras casas. Creo que eso es muy importante. Y en nuestro gobierno nosotros vamos a garantizar el derecho a la movilización pacífica. Creo que hoy día tenemos que hacer una reforma a carabineros, pero esto no tiene por qué ser un proceso de tan largo aliento. Nosotros hemos propuesto en nuestro programa de gobierno un conjunto de medidas, y aquí a lo mejor tenemos otra de las diferencias. Nosotros no creemos en la refundación de carabineros, sino en una reforma profunda en aspectos de formación en materia de derechos humanos, muy clara, pero también en medidas que hoy día nos permitan resolver uno de los problemas más urgentes que tiene la ciudadanía, y que es la presencia de carabineros en sus barrios. Nosotros hemos señalado en que vamos a cambiar la forma, el índice con el cual se definen las dotaciones, porque hoy día ese índice lo que hace es más bien poner un énfasis en proteger los bienes más que a las personas, y por eso que se da que en comunas que tienen niveles socioeconómicos más altos hay una mayor proporción de carabineros versus la población existente respecto de poblaciones que tienen índices de vulnerabilidad mucho más complejos y además índices de criminalidad más complejo. Hemos señalado además que vamos a entregar un apoyo adicional a los carabineros que estén en las zonas de mayor peligrosidad en nuestros barrios. Va a haber un suplemento en sus remuneraciones. Pero también sería el caso de los carabineros de acá, sería el caso de los carabineros de acá que están aquí cerca aledaña a la Plaza Baqueano. Bueno, y en los 50 barrios más críticos que hoy día están tomados por el narcotráfico, que están tomados por la delincuencia. Y que además la gente siente que hay abandono, que llaman a carabineros y que no está, que el plan cuadrante no funciona en sus barrios. Allí también en esa lógica estamos pensando. Pensando en que tenemos que sacar hoy día más carabineros a las calles. Más del 18% de la dotación está en los cuarteles, realizando la recepción de los llamados, los inventarios diarios, las tareas administrativas. Y lo que nosotros hemos planteado, nuestro gobierno lo va a hacer, la población civil, de manera de que el esfuerzo que hace el Estado en la formación de carabineros se traduzca en estar en las calles. Y además hemos señalado en que la seguridad no puede depender del bolsillo de la persona o de la comuna o del comercio. El gran comercio puede contratar seguridad. Y lo que nosotros hemos dicho es que también vamos a disponer una seguridad especial a partir de nuestras fuerzas policiales para el comercio menor. Senadora, la vamos a llevar a otro tema porque el tiempo vuela. Vamos a hablar de educación. ¿Qué es su tema? ¿Le preocupa que...? O sea, aprovecho de saludar, nos acompaña Lorena Medina y Joaquín Rodríguez, que son parte de nuestro equipo. Joaquín en los temas laborales, Lorena en los temas de educación. Nosotros hemos definido para organizar nuestro programa, utilizando la cosmovisión del norte, los AIYU, así es que ahí son siempre paritarios. Muy bien, quería partir hablando de este tema que yo sé que a usted le apasiona, respecto de la ausencia de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres hacia sus hijos en la educación, en la convención, que hubo un debate respecto de que no se incorporó como tema que tratara la comisión de temas fundamentales. ¿Le preocupó a usted? A ver, yo vi los Twitter del presidente, inclusive, en momentos en que lo que se estaba discutiendo en la convención era el reglamento. Sí, entonces, pero si queremos hablar de eso, hablemos de eso, no tengo ningún problema. No, pero a usted no le preocupa. Usted cree Es que sabe lo que pasa, que yo creo que eso es una noticia falsa. Entonces, si quieren, hablemos del tema
de la libertad de enseñanza. Es que se hizo un listado de temas fundamentales. Pero ¿cierto? Ahora la convención va a entrar en los temas temáticos. O sea, a usted no le preocupó, esa es mi pregunta. No, pues si usted quiere mi pregunta, ¿cuál es mi opinión? No sintió que algún tipo de sazón de que este fuera. ¿Usted le parece que es un derecho humano? Lo que ocurre es que cuando vi la noticia, tomé contacto y hice las preguntas y me dijeron, mira, nosotros estamos dedicados al tema del reglamento. Y era recién ahora la convención va a entrar en los temas de fondo. ¿Qué entiende usted por libertad de enseñanza? ¿Cuál es su visión al respecto? Nosotros, dentro de nuestro programa, además hemos discutido este tema. Nosotros no estamos en contra de la libertad de enseñanza. No estamos en contra de que existan además proyectos educativos distintos. Lo que nosotros hemos señalado es que en nuestro gobierno vamos a tener un eje muy claro en el fortalecimiento de la educación pública y en resguardar en que esta libertad de enseñanza y en la existencia de proyectos educativos diversos no se esconda un ánimo de segregación y de distorsionar un modelo de sociedad en el cual nosotros creemos que es un modelo de sociedad mucho más integrado. Yo no estoy en contra de la libertad de enseñanza, nunca lo he estado. Con la nueva ley, todo lo que se tenía del lucro y todo ha sido descartado. Ah, pero bueno, si algunos creen que la libertad de enseñanza es para lucrar, mejor que pongan un negocio, una carnicería. No, por eso le digo, pero usted, ¿cómo ve la educación? O una distribuidora de gas. Particular, pública, ¿cómo ve usted? ¿Le parece que debe haber una diversidad importante o que el Estado tiene que ser tener un rol fundamental ahí? ¿Cómo lo ve usted? Mira, Francisca, yo creo que es bien importante que primero el Estado tenga un rol muy claro en el fortalecimiento de la educación pública. Y eso además se expresa nítidamente en nuestro programa. Y la educación pública porque además es un espacio que nos permite también integrarnos. Cuando uno ve los niveles de segregación en nuestra sociedad, cuando uno ve niveles de tanta intolerancia en nuestra sociedad, uno legítimamente se puede preguntar si esto no tiene que ver también en que el Estado ha ido abandonando este rol fundamental de fortalecimiento de la educación pública, que era en donde nos encontrábamos. Yo no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero yo estudié en una escuela en Vallenar en donde todos nos encontrábamos, desde los hijos de los máximos ejecutivos de las empresas hasta aquellos cuyos padres no tenían empleo. A nosotros no nos tenían que hablar de la integración, nosotros lo vivíamos diariamente. Cuando llegaban a nuestras casas los compañeros que en sus casas no tenían libros. Eso forma parte de una sociedad mucho más integrada. Y eso es algo que se ha ido perdiendo y forma parte también de una reflexión que nosotros nos hacemos de manera mucho más profunda. Yo quiero contar algo, Francisca, que a lo mejor puede pasar inadvertido, pero que está en los registros y cualquiera lo puede ver. El año 2015, fines del 2018, 2019, a propósito del sistema de admisión escolar, yo presenté una indicación en donde, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen, pero para el sistema de admisión escolar hay una prelación, es decir, si usted tiene hermanos en el colegio, si tiene hijos, trabaja, etc. Sin embargo, a nosotros nos pasa que producto de la composición de nuestras familias hoy día, muchos tienen un solo hijo. Y muchos de los padres nos decían, mira, ¿por qué no podemos incorporar la adhesión al proyecto educativo? Y a mí me pareció que era de toda lógica. Y lo conversé con organizaciones de padres de colegios católicos. Y presenté la indicación. ¿Y sabes qué? Esa indicación la rechazaron. Y ustedes pueden ver los registros. Porque el que intervino para rechazar nuestra indicación fue el que hoy es canciller. Senador en ese momento, Andrés Alamán. Entonces, mire, yo no es que ahora, en este camino en el que me encuentro, digo que me importa la libertad de enseñanza. Me importa, y creo que eso nosotros tenemos que resguardarlo en nuestro país. Pero el Estado tiene que tener un sistema de educación vigoroso, el que sea un orgullo también poder estudiar en esos establecimientos y garantizar en que bajo el alero de la libertad de enseñanza no se esconda esta posibilidad de querer lucrar, que hoy día ya está prohibido por ley, pero que no exista ningún subterfugio para aquello. Senadora, en la educación pública esto es un momento muy importante, porque como usted sabe, está en vías del traspaso desde las municipalidades hacia los servicios locales de educación pública. Se han traspasado alrededor de 11, ya se han formado estos servicios locales, pero ya se ha visto, y un estudio del Centro de Políticas Públicas de esta universidad
da cuenta de lo complejo que ha sido ese proceso de traspaso. Incluso algunas asociaciones de alcaldes han dicho que para ellos ha sido una pérdida muy importante de contacto con las comunidades, de desempleo, e incluso algunas aprehensiones ha manifestado el Colegio de Profesores. Usted, si llega a La Moneda y como senadora, ¿cree que este proceso debe dilatarse, debe apurarse? ¿Cómo ve que, porque si llega a La Moneda va a tener que implementar todo este proceso que está a mitad de camino? Bueno, no he tenido la posibilidad, ahora que yo, Ignacio, le voy a pedir el informe antes de irme, no he tenido la posibilidad de leer el informe de muy completo de ustedes, y muestra todas pero sí he tenido el contacto con los 11, con los dirigentes, con las comunidades de los servicios que han sido traspasados. Esto forma parte de una preocupación para nosotros muy importante. Y lo que nosotros hemos señalado en nuestro programa está escrito, junto con revitalizar la educación pública, hemos señalado que vamos a evaluar y ralentizar el proceso de los servicios locales. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Hemos visto una mala implementación. El servicio local de educación pública en la provincia de servicio local del Huasco, que es donde yo vivo, que reúne a 4 comunas, que eran comunas que tenían muy buenos niveles educativos, sin deuda, no era una situación, no era Cerro Navia, no era Coquimbo, sino que en general todos tenían muy buen vínculo, los liderazgos locales siempre habían tenido un compromiso muy importante con alcaldes, alcaldesas de distintos sectores políticos. Lo que nosotros hemos visto es una situación compleja, porque efectivamente... ¿Ya sería partidaria postergarlo? Lo que nosotros hemos dicho, y está escrito en nuestro programa, es que vamos a ralentizar el proceso, vamos a evaluar. El Consejo Asesor de la Educación Pública evacuó un informe el 29 de marzo. Nosotros teníamos la esperanza en que ese día lunes, 29 de marzo, que se reunió el Consejo Nacional de Educación, pudiese tomar una decisión distinta y no seguir con más servicios locales, sino evaluar lo que estaba ocurriendo. Nosotros hemos visto en que hay problemas serios de implementación de esta administración, en donde los concursos para los directores de los servicios locales se hacen con criterios, pero ya uno dice, es el desprestigio más grande para un sistema que hemos construido de alta dirección pública, porque finalmente terminan siendo a dedo y de muy malos directores. Bien. Lo digo porque en nuestra región, toda la región hoy día ya ha sido traspasada. En el caso de Atacama, yo presenté el año pasado un proyecto de ley para, en el marco de la pandemia, de suspender el proceso transitoriamente. Porque cuando me comuniqué con el director, es un dato práctico, ni siquiera conocía la región, ni siquiera conocía en dónde estaban los establecimientos. Así entonces, así que nadie puede administrar bien una educación. Perdón, porque en beneficio del tiempo, yo sé que Eugenia tiene muchas preguntas, pero quería preguntarle, así como usted quiere ralentizar este proceso, se ha mostrado partidaria de apurar o por lo menos no ralentizar el proceso de la carrera docente. Elige Educar ha hecho estudio y ha dicho que a corto plazo va a haber una carencia de docentes, de profesores, y se está hablando de cifras que supera el 20.000, el número de 20.000 profesores. Había una idea de postergar las exigencias para las admisiones a las pedagogías, sin embargo usted se ha mostrado contraria a aquello y es partidaria de subir las exigencias que estaban contempladas sin ralentizar, digamos, o postergar esto. ¿Por qué? Y si no teme que esto puede acrecentar esta carencia de profesores a futuro. Bueno, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, la verdad. Lo que nosotros hemos dicho, en todo sentido, porque lo que nosotros hemos dicho... De que ahora se... Sí, pero la indicación va en un sentido contrario, porque la ley que nosotros señalamos en que ya en ese momento se establecieron las exigencias para los requisitos para, sí, para, esta fue una ley del periodo legislativo anterior, no es de ahora. Lo que se hace ahora es decir, ¿sabe qué? No hagamos exigibles estos requisitos, no hagamos exigibles aún estos requisitos. Y nuestra indicación dice, ok,
ustedes no lo quieren hacer exigible, lo que nosotros decimos en nuestra indicación es que solo algunas universidades no lo pueden hacer exigible. ¿Cuáles? Aquellas que tienen un nivel de acreditación mínimo, 3 años. No nos parece que esto sea un estándar muy alto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como algunos quieren seguir viendo en que la educación y particularmente la formación de pedagogía sea un negocio, ellos dicen, no, no les pongamos ningún requisito. Nosotros no estamos haciendo nada distinto. La ley está ahí. La ley estableció en el periodo legislativo anterior cuáles eran las condiciones para poder ingresar a la carrera de pedagogía. Lo que quiere hacer esta administración es decir, ¿sabe qué? No lo hagamos todavía. Y, claro, y nosotros le decimos, correcto, no lo haga todavía, pero para ciertas universidades. Porque lo que nosotros hemos escuchado, y en la comisión han participado distintos rectores de universidades públicas, de universidades privadas, hemos escuchado al colegio de profesores, hemos escuchado a académicos, y a nosotros nos parece que la universidad tiene un elemento que es muy significativo. Escuchaba a la rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una universidad bien formadora de pedagogos por excelencia, y ella decía, mire, algo ocurre cuando la institución tiene capacidad para nivelar, para potenciar. Ese es el sentido. Menos interés en las pedagogías, las bueno, últimas admisiones. ¿Por qué cree usted eso? Por varias razones, porque además este proyecto no apunta a los problemas de origen. Una de las razones que ha habido es que cuando se hizo los cambios curriculares, el Consejo Nacional de Educación, se disminuyeron horas en áreas específicas, existió una disminución inmediata respecto del interés de los estudiantes para esas carreras de pedagogía. ¿No habrá algo en la valoración del rol también, de profesor? Por supuesto. O sea, cuando usted tiene a un ministro de este gobierno, a un ministro de Economía, que dice que los profesores son dignos de análisis y que los trata de flojo, obviamente que hay una valoración negativa y no le pasa nada. ¿Ha contribuido a valorar el rol de profesor? Mire, yo lo que he visto durante esta pandemia es un trabajo que es realmente muy, muy loable, que muchas veces no se quiere ver. Lo que no estoy de acuerdo es que aquí se establezca un voluntarismo irresponsable de aquellos que quieren volver sin las condiciones adecuadas. Y me parece que los profesores han logrado colocar en el centro la preocupación por sus estudiantes, a pesar de que existan muchísimas dificultades. Nosotros le planteamos a este gobierno una iniciativa que no le costaba un peso y que fue aprobada por el Parlamento. Gratuidad en el Internet al 60% de los estudiantes más vulnerables. Aprobado por el Congreso, por la Cámara y por el Senado. Este gobierno lo vetó íntegramente. Entonces, no nos digan que este gobierno está preocupado por las brechas. Si una de las dificultades más evidentes era la dificultad de acceso a la conectividad, en donde los estudiantes que tenían y sus familias que tenían recursos podían asegurar la continuidad porque tenían acceso a conectividad y los que no simplemente quedaban abandonados. Y cuando presentamos una propuesta que no le cuesta recursos al Estado, que es aprobado por el Parlamento, este gobierno lo veta. Entonces, a mí me parece que aquí quienes no han puesto el foco adecuado es este gobierno en materia educativa. Yo quería llevarla a dos temas que aparecen en su programa de gobierno respecto a educación, y de hecho usted lo nombró ayer apenas abrió el debate. Uno tiene que ver con intentar pagar la deuda histórica a los profesores, que está cifrada entre 11.000 y 14.000 millones de dólares. Además establece que busca condonar el CAE, atendiendo a deudores críticos, y por otro lado destinando, comillas, significativos recursos para que el Estado compre a los bancos las carteras de deuda. Eso ha venido pasando hace mucho tiempo, ¿no? Es un tema muy creativo nuestro. Eso ha venido pasando todos los años. Pero para explicar a la gente que nos escucha. Y que también busca extender la gratuidad universitaria en 2 años para quienes la hayan perdido producto de la pandemia. Y me gustaría saber en cuánto valoriza este paquete. Un año más, no es 2 años. Aparece 2 años en el programa de gobierno. ¿Quiere saber cuántos recursos significan estas medidas? Son medidas importantes, digamos, para el Estado. Son medidas muy importantes para el Estado, pero sobre todo son medidas muy importantes para las familias. Uh-huh. Lo que nosotros hemos señalado es que vamos a aumentar, producto de la pandemia, 1 año más la gratuidad y medio semestre para los estudiantes de los centros de formación técnica. Hemos señalado en que vamos a continuar en una lógica que se ha venido dando durante muchos años, que es la recompra de la cartera, particularmente de los estudiantes morosos, y que vamos a establecer un sistema de financiamiento de la educación distinto.
Hay iniciativas que no requieren recursos adicionales, porque desde el año 2018 nosotros hemos venido planteando una iniciativa que, insisto, no genera nuevos recursos para el Estado, sino que flexibilizan la posibilidad de que las universidades utilicen los remanentes que ellos tienen del Fondo Solidario. Y aquí agradezco al rector Sánchez porque ellos han contribuido siempre para que esta iniciativa se pueda materializar, lamentablemente por distintas razones. Primero, el gobierno en el primer año fue al Tribunal Constitucional, formamos ahí un equipo de abogados que lamentablemente nuestra posición perdió en el Tribunal Constitucional. Luego, al año siguiente, el gobierno presentó la misma glosa, pero le agregó un reglamento que hizo inviable. Pero bueno, esto no requiere recursos adicionales, sino más bien flexibilidad en estas materias. Lo que nosotros hemos planteado en materia de educación superior es del orden de los 1.800 millones de dólares en esta tarea. El programa total de nuestra campaña son 5 puntos del PIB, y ese exactamente con la modificación y el nuevo pacto tributario que nosotros hemos propuesto, con una gradualidad, y por lo tanto un programa que está absolutamente financiado, pero las materias y el financiamiento no se colocan solo en materia de educación superior, sino también muy fuertemente en el sistema escolar y en la educación inicial, que es donde nosotros vamos a colocar nuestra mayor atención. Uh-huh. Ahora, esta inyección de recursos que tiene que ver con el CAE y también con la gratuidad, ¿no implicaría seguir aumentando la brecha que hay de gasto público entre la educación inicial, escolar y superior, según las indicaciones de la OSD? Sí, me adelanté un poco a su pregunta, porque nosotros vamos a colocar los esfuerzos en el sistema escolar en su conjunto. Primero, en la educación inicial. Hoy día nosotros tenemos una cobertura de un 97% en educación inicial. El margen que nos queda son precisamente en sectores que están geográficamente más aislados. Lo que ha hecho este gobierno es cerrar modalidades que son muy importantes en esas localidades, que son las modalidades alternativas de atención de infancia, tanto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de la Fundación Integre, también de la vía de transferencia de fondos. Mientras este gobierno cierra programas alternativos como los CESI, lo que nosotros nos proponemos en nuestro programa es precisamente identificar esa brecha, ese 3% que aún queda sin cobertura. Pero también en materia de educación inicial nos hemos propuesto modificar los coeficientes técnicos. Los coeficientes técnicos son la cantidad de adultos que están en las salas cuna, en los niveles medio menor, medio mayor, y que eso apunta directamente a la calidad y a la buena atención de nuestros niños, pero también nos hemos propuesto en que vamos a homologar las condiciones. Hoy día los jardines vía transferencia de fondos se financian a partir de la subvención, que es un modelo fracasado en el sistema escolar, a diferencia de Junge Integra, que tiene un financiamiento basal. Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a homologar el financiamiento basal, y en materia de educación escolar hemos señalado en que vamos a pasar de la subvención por asistencia a una subvención por matrícula, que es un avance. No es todo lo que nosotros quisiéramos de poder tener un financiamiento basal, pero vamos a recuperar la caída en un área que hoy día es bien importante, que es el FAEP, que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que la ley de presupuesto que acaba de presentar el gobierno tiene una caída de un 37%. Nosotros vamos a recuperarlo porque, como lo hemos dicho, para nosotros es fundamental construir un pilar muy vigoroso en materia de educación escolar pública. ¿Cómo se condice esta agenda en términos de educación inicial, que todos sabemos que es una parte importante, piedra angular, para corregir esta inequidad de cuna, con su rechazo al kinder obligatorio, al proyecto de ley que emanaba de lo que ya está establecido en la Constitución respecto al kinder obligatorio? Bueno, porque lo que buscaba el proyecto de kinder obligatorio era buscar una nueva forma de lucro de la educación inicial. Eso es lo que ha hecho durante toda esta administración el gobierno. ¿En qué sentido buscaba lucro? Porque primero la primera iniciativa que llega colocaba una barrera de entrada. Pero decía, el veto presidencial, perdón, senadora, incluyó muchas de las indicaciones que había hecho el Parlamento, como aumentar al doble el presupuesto y una serie de indicaciones que iban en la línea que se habían establecido por los parlamentarios. Claro, porque lo que daba cuenta que era un mal proyecto. Primero partió estableciéndose como una obligatoriedad, es decir, como una barrera de entrada. Los pocos países que han implementado eso rápidamente han tenido que reversar esa medida, porque lo que el veto lo reversa es desescolarización. Lo hicieron mal, se lo dijimos, lo cambió. Entonces lo que dijeron es que vamos a hacer una evaluación.
Nosotros dimos una larga tarea en la legislación anterior, no solo para terminar con el lucro, sino también para terminar con la selección. Y aquí lo que se estaba reinstalando era nuevamente estos procesos a la más temprana edad. Tercero, porque además este proyecto, lo que nosotros hemos señalado es que siempre tiene que ser una responsabilidad del Estado. Y aquí se trasladaba esa responsabilidad a la responsabilidad de la familia. Y particularmente porque en nuestro país esta brecha, este 3% que hoy día no asiste, son de comunidades indígenas, de comunidades más apartadas. Y la verdad, cuando uno tiene la capacidad de caminar por el Chile real, uno se pregunta si una familia de Juntas de Valeriano, en el Valle de Alto del Carmen, va a mandar a su hijo de 5 años, al tránsito todos los días. La verdad, la respuesta es muy clara, es no. Lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que en su localidad exista, a través de la educación inicial, la posibilidad de que ellos tengan de incorporarse a este sistema. Además, una contradicción, porque este gobierno, precisamente lo que hacía, y lo tengo por ley de transparencia, porque lo pregunté por ley de transparencia y me lo respondieron por ley de transparencia, lo que ha hecho es cerrar las modalidades alternativas, que son precisamente en donde tenemos una brecha en materia de educación inicial. Senadora, vamos a cambiar de tema de nuevo, se nos hace muy corta esta conversación. Cuando se debatió el aborto en tres causales, quienes estaban en contra de esa medida sostuvieron que era el primer paso para avanzar hacia el aborto libre en el país, o al menos hacia la despenalización. Al poco tiempo, casi sin debate, se aprobó la despenalización del aborto. Yo le quería preguntar a usted... En esas tres causales. En esas tres causales. En esas tres causales, y la despenalización del aborto se ha planteado como una manera de proteger a las mujeres en una situación desesperada y que no debiera ser un delito. Sin embargo, el debate sigue pendiente respecto del aborto libre, sin causales. Yo le quería preguntar primero si usted, su gobierno, impulsaría esta medida a través del Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad Sexual y de esta instancia que usted ha propuesto su programa. Y lo otro que le quiero preguntar, que es un tema que preocupa especialmente a esta universidad, usted sabe que aquí ha habido un liderazgo al respecto a la objeción de conciencia, tanto individual como institucional. ¿Qué opina al respecto? De más allá de nuestros valores, de nuestras creencias, esto es una realidad. Pero usted, como demócrata cristiana, ¿siente alguna contradicción con el ideario de su partido, o usted cree que su postura no choca con esa postura que ha sostenido históricamente la democracia cristiana? El presidente Frei Montalva fue el que inició un camino también respecto de la planificación familiar y los dispositivos intrauterinos. Me imagino que si él hubiese estado sentado en este mismo espacio en esa época, podría haber recibido una pregunta muy similar a la que yo estoy recibiendo. Y lo que me imagino él también, al igual que yo, respondemos es que tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de una responsabilidad pública. Por eso que creo que es muy importante separar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios en esta materia. Y hoy día esta es una realidad que existe en nuestro país, aunque nosotros no quisiéramos mirarla. Es una realidad que está afectando y que está matando particularmente a las mujeres más pobres. Porque ¿te crees muchas que debe de las haber mujeres, una ley de aborto libre? Muchas de las mujeres que tienen recursos lo hacen sin poner en riesgo su vida. Y por lo tanto yo creo en ese sentido en que se tiene que establecer desde el punto de vista de la salud pública primero una mirada mucho más integral. Una mirada mucho más integral de apoyo en estas materias, de educación sexual, como nosotros lo hemos planteado, desde la educación preescolar hasta la educación de adulto, desde la educación escolar para prevenir los abusos. ¿Como derecho reproductivo, senadora, usted ve el aborto? Yo lo veo como... ¿Un derecho a la mujer? No, mire, yo lo veo como una realidad que hoy día existe y para la cual tenemos que tener una respuesta. Y esa respuesta es partiendo también de un proceso de acompañamiento, de un acompañamiento real, integral, en donde muchas veces esa decisión que las mujeres toman en un momento determinado
No la tomen en el desamparo, no la tomen sin saber que existen otras alternativas. Sí, pero no me queda claro. Y en nuestro programa está súper detallado eso. Es que, cuéntenos, ¿usted está de acuerdo con una ley de aborto libre? Nosotros lo que hemos señalado, por ejemplo, lo que nosotros hemos señalado es que vamos a tener un programa de educación sexual muy importante. Hemos señalado que vamos a tener un dispositivo de entrega de anticonceptivos de última generación en la atención primaria. Hemos señalado que vamos a tener un programa de acompañamiento a aquellas personas que están en un proceso de discernimiento. Y para eso, con programas de adopción, claro. Y hemos señalado en que se va a disponer en materia de salud pública hasta las 14 semanas la interrupción del embarazo. ¿Usted patrocinaría, estando en La Moneda, el proyecto que ya se aprobó en general en la Cámara? ¿Qué tiene que ver con la interrupción del embarazo en las 14 semanas? La despenalización, que es lo que se aprobó en la Cámara, por cierto, yo no creo que una mujer tenga que ir a la cárcel por una determinación. No, yo no creo que una mujer tenga que ir a la cárcel y eso es lo que busca ese proyecto. ¿Pero iría más allá de apoyar una ley de aborto? No, nosotros lo que hemos planteado es lo que está en el programa. Ya. Y respecto a la objeción de conciencia. Por ejemplo, estoy pensando el Hospital Clínico de la Universidad Católica, aquí puede apelar a una objeción de conciencia, ya sea el médico o la institución, y recibir recursos públicos. Lo que he señalado es que yo creo que los principios de uno, nuestros valores, nuestras creencias, no pueden determinar una tarea pública, ¿verdad? Lo acabo de señalar. Y uno, respetando aquello, lo que no puede quedar es un territorio sin una posibilidad, lo digo pensando ni siquiera en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, lo digo pensando en el Hospital de Vallenar, en donde si todos, como ocurrió, establecen su objeción de conciencia, no hay ninguna posibilidad de apoyar a mujeres que enfrentan una situación que es muy compleja. Entonces, ¿no está de acuerdo con la objeción de conciencia? Lo que he dicho es que tiene que haber una oferta en el territorio. Eso es lo que hay que garantizar. Pero yo como médico puedo objetar hacerlo y que el hospital se consiga. Y tenemos que equilibrar el que exista una oferta en el territorio. Muy bien, nos quedaron muchos temas, nos están haciendo muchas. ¿En serio? Muchos. Ya terminamos. Ya terminamos. Le agradecemos mucho. Yo que venía aquí preparado los temas, que íbamos a hablar algo de economía, de empleo, el tema de crecimiento, de la plurinacionalidad que yo le quería preguntar. De sí, Eugenia, sí, también quedamos tenía muchas preguntas. Temas. Así que lamentamos tanto la tiranía del tiempo, pero quiero entregarle a nombre de la universidad. Vendrá el informe de las propuestas para Chile. Es un trabajo académico de varios profesores. Muchas gracias. Tenemos aquí otras publicaciones de la universidad. Este trabajo, un país que se piensa y proyecta. Muchas gracias. Una importante iniciativa de la universidad y además ejemplares de la revista universitaria. Ah, pero mira, además del agua, no pudimos hablar de del agua, que ahí nosotros nos extendemos muchísimo en nuestro programa, el derecho a las familias, el agua como un derecho humano garantizado. Nos quedó mucho que hablar de senadora, pero desgraciadamente nos fuimos tan estrictos como los debates televisivos, pero de todas maneras el tiempo... Y una mascarilla también para que... tenga para poder... estamos un poquito además, cerca, perdón, sin mascarilla. Sí. Queremos agradecer a todos con esta conversación, con la candidata Diana Proboste, y los esperamos el lunes 25 de octubre a las 15:30 horas, con el candidato Gabriel Boric. Queremos recordarles que el video de esta conversación va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, UC, www.politicaspublicas.uc.cl, y en www.latercera.com en el bloque Conversaciones LT. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Eugenia, Francisca, candidata.